Okay, so welcome back. My name is Ricardo Montoya. I am your English teacher at the CEA in the University of Guanajuato. You are in level 500 or 600. And on the last video, we were talking about relative clauses, right? We were checking that sentences, they sometimes are a little bit more difficult because they have multiple subjects and multiple verbs. That is a cleft sentence. And a cleft sentence is a sentence that has multiple clauses, okay? That's pretty much what we were saying. We were defining what a clause is. A clause is a group of words with a subject and a verb. But a clause doesn't necessarily make sense on its own, yeah? I mean, if it makes sense on its own, it can work as a simple sentence. And that is the main clause in a cleft sentence. If it doesn't make sense on its own, if it needs the other clause to make sense, that is the relative clause. If you cannot say it by itself and make it make sense, it is a relative clause. And you can have one relative clause, two relative clauses, 100 relative clauses. The more relative clauses that you have, the most difficult sometimes it is to follow the idea or to not get confused, okay? So we have this thing. This is an exercise that we did on the last class, but I wanted to do it again just to make sure that everybody remembers how to use it, yeah? I was telling you we have 1, 2, 3, and 4 pairs of sentences. We have one sentence, two sentences. We have one pair of sentences. So we have 4 pairs of sentences, and all of them, they are speaking about the same thing. In this case, they are speaking about the car. This is the car won a race. So you have 2 sentences about the same element, about the same thing. In this case, a car. It is kind of weird to use 2 simple sentences. Remember, simple sentences are really not that common. They are the ones that we have been checking forever in school. But whenever you're speaking, real speaking, or whenever you are like reading a book or something, it is very rare that they choose to separate everything into simple sentences. Simple sentences are actually not that common. So what you need to do, in this case, for example, we have two sentences, but both of them, they are speaking about the same thing, the car. This element that is repeated can be used as a connector. It can be used as a connector instead of having one subject, one verb, another subject, another verb. We can have one sentence instead of two sentences. In this case, we have 2 sentences. Instead of that, we can have only one sentence with 2 subjects and 2 verbs. We can have a cleft sentence with a main clause and a relative clause, okay? And to do that, we are going to need this, the relative pronouns, yeah? Relative pronouns, remember what a pronoun is. Pronouns, they take the place of a noun. So the car is a noun, we have 2 cars right here, so we can replace one of them. So we need to eliminate the noun and replace it with a pronoun, and we have multiple pronouns. We have who. Who is only for persons, people, right? But only when they are acting as the subject in a sentence. If they are the subject, we can use who. If they are not the subject, then we need to use whom. Whom is used for persons also, but only persons that are acting as the object in the clause, right? Grammatical object, the one that receives the action of the verb. We have which can only, remember it has 2 H's, which is used with things, not people or not persons, things. And it can be either subject or object, it's not really important. And then we have that. This one is like the universal one. This is like the preferred one because with this you can use persons or things. Yes? And they can be
The subject or the object. So this is like pretty much universal. You can use it for whatever. But there is a reason these three are going to be used to make non-defining relative clauses, and this is going to be used to make defining relative clauses. We're going to be checking that today. Just in a little bit, we're going to just do this exercise again, and then we're going to go back to this. These three, they are used for something called non-defining relative clauses. And this one is going to be used for defining relative clauses. Don't worry too much about that right now. I will explain what this is, what this means, but I just need you to know that although it is very tempting to use that all the time, but if you always use that, you add a little bit of meaning. There is a meaning behind it. So we're gonna check that in a moment, but I want you just to know that you need to use all of them, not only that. I mean, because theoretically, we can only use that, and that's it. We wouldn't have to change anything else. So in this case, we have subject, auxiliary, subject, verb, and complement. Sorry, subject, verb, and complement. Subject, verb, and complement. We have two sentences. What we need to do, if you want to make only one sentence, is you need to erase one of the cars. This is important. You can erase this one, or you can erase this one. One of them is not necessary, but it depends on you. If you choose to eliminate this, if you use a relative pronoun here, this, the one with the relative pronoun, is the relative clause. It is the not so important relative clause. The other one is the main clause. So you need to choose what is important. This is the car. This is the car. This is the important part. By the way, the car won a race. Or the car won a race. By the way, this is the car. So you need to choose. You can do whichever one of them, but in this case, we're gonna make them both because we didn't do that the last time, and I want you to just know how it works. So let's do that. Okay. So we have. Let's use a different color. This is the car. This one is the main clause. Why? Because it has the noun, the car. We erase the period and we say the car is a thing. So for things, you can use either which or that, okay? Let's say that. So this thing right here, sorry, this relative pronoun is replacing the car, and it has to be next to to the reference. This is the car that won a race. Yes? I hope it makes sense. This is the car that won a race. We have a subject and a verb. We have a subject and the verb. This was pretty easy. We didn't really have to do much because this car was the object of the first sentence. And this other car was the subject of the second one. So they are naturally close. One is at the end of the first clause and the other is at the beginning of the second clause. So this is the connector and, well, it is already there. So this is perfect.
What happens if you want to change things? What happens if you want to make the main clause the other clause? You want to say the important thing is that the car won a race. So you can say, in that case, what I will do, I think it makes more sense, is to invert the order of the clauses. You don't start with, you don't start with this is the car, you start with the car won a race. So you say, the car won a race. Period. And then you say, this is the car. Okay? Let me just redo this, because you're gonna check how this is completely different. If you change the order of the clauses, then it's like this, like number four. You say, the car won a race. The car won a race, and this is the car. The problem that we have right here is that the first car is the subject of the sentence, and the second car is the object of a sentence. So it is like this one. So it is way more difficult because they are very, very far away. As you can see, the subject is at the beginning of the clause. You have a clause, and this is at the beginning. The subject is at the beginning. And the object is at the end of the other clause, okay? If you want this to be the main clause, that's perfect. This is going to be the main clause, no problem. And this one is going to be the relative clause. The problem is, well, as you remember, the thing that you need to do is you need to take sorry, I had a lot of hidden layers over there. So what you need to do is you need to get rid of this car. Yeah, you don't have it. And then you have to change it. And then you have to use, what were we using? Purple, right? Yeah, you have to change this for a relative pronoun. It can be a non-defining relative pronoun. Because it is a car, it will be which, or it can be also that. We can use whichever we want. Let's, in this case, let's use which. It's not really that different. I will explain the difference later. So this is the car, wanna race, this is which. It kind of doesn't make sense, right? Why? Because again, we have two different sentences. And let me erase this again. I'm going to change the color of the, I'm going to change the color of the clauses, okay? So the one, that one is in red, and this one is going to be, sorry, this is black, this is going to be blue. The car won race, perfect. The thing is, the problem is that we have the subject and the object, and they are very, very far away. What do we need to do? Well, the first thing that we need to do is we are going to take this pronoun. Sorry, this is white. We are going to take this relative pronoun, and we're going to move it to the beginning of the clause. We are going to move it to the beginning of the clause. So it will say something like, the car won a race. The object comes first because it's the connector. Which? And then is this. So the object was at the end, and we moved it at the beginning of the sentence. We got them a little bit closer,
But they are still not together. Remember that they have to be together. So what do you need to do? This clause has to be broken. You have to break this clause to make this in the middle. You have to take this clause, the relative clause, and you have to place it here in the middle of the main clause. So it will say, it will be something a little different. It will be, this is the car. Which, sorry, in this part, we have the separation. We broke the main clause. Then we use which. This is the indicator of the beginning of a new clause. And then is sorry. This is, and then we continue with the other clause, with the main clause. One race. Yes? And this is all that we have to do. It was way more difficult. What we did, yeah, let me just erase all of this. What we did, it was to make sure that this relative pronoun is next to the reference. They have to be together. They have to be together. This was the subject. This was the object. They were very far away. We had first, this which was here. We need to move it to the beginning. And then we had to break this sentence. So we have two subjects, the car, want a race, right? And then we have another subject, this is, sorry, this is not a, this is the verb, the car want a race, this is. So we have two subjects and two verbs, and this is the main clause. This is an important part. We were doing this on the last episode, so I won't repeat everything, but it was important. I was thinking that it was important for you to know that each one of these clauses can be the main clause. This is your decision. The main clause is the principal point of your story. So you can decide which one you want to be the main clause, okay? Okay, en español esta parte, estuvimos hablando de cláusulas relativas, de pronombres relativos. Sabemos que una cláusula relativa es un grupo de palabras con sujeto y verbo, pero que no necesariamente tiene sentido por sí misma. Sirve para añadir, ¿cómo se dice? Para añadir significado, ¿sí? Sirve para decir más cosas, sobre la cláusula principal. La cláusula principal es la que tiene sentido por sí misma. Las cláusulas relativas necesitan de la cláusula principal. Sin la cláusula principal no tienen sentido. Aquí tenemos algunos ejemplos. Estuvimos viendo que una manera, por ejemplo, permítanme, una manera, por ejemplo, de una manera muy común de hacer oraciones compuestas es porque tenemos dos oraciones simples. Aquí tenemos un par de oraciones simples que se tratan sobre la misma persona o sobre la misma cosa. ¿Sí? En lugar de decir dos oraciones sobre la misma persona, es más fácil pegarlas y hacer una oración compuesta o compleja, o en inglés una cleft sentence, una sola oración que tenga dos sujetos y dos verbos, en lugar de dos oraciones separadas. ¿Sí? Por ejemplo, bueno, aquí vimos, este es el carro ganó la carrera. En lugar de decir dos veces el carro, podemos pegarlos. ¿Cómo le hacemos? Bueno, nuestro elemento que está repetido, en este caso era el carro, era el sujeto de la segunda oración, lo cambiamos por that. Cuando cambiamos este elemento por el pronombre relativo, that o which, convertimos esta en la cláusula relativa. La cláusula relativa es la que contiene al pronombre relativo, ¿sí? Esta es la cláusula principal. Este es el carro, el cual, por cierto, ganó una carrera. Lo importante es que este es el carro. El hecho de que haya ganado una carrera es una cosa que yo te estoy diciendo aparte, ¿sí? Este es el carro que ganó una carrera.
También se puede hacer al revés. Podríamos decir, el carro que ganó una carrera es este. Lo importante aquí sería que el carro ganó una carrera. Y un comentario extra es, bueno, este es, ¿sí? En ese caso, si queremos que esta sea la cláusula principal, entonces esta la dejamos con el carro y a esta le quitamos el carro y le ponemos un pronombre relativo. Pero para eso tiene más sentido hacerlo así. Primero iría la cláusula principal. Entonces lo hicimos de esta otra manera. Pusimos primero esta cláusula que dice el carro ganó una carrera, the car won a race. Esta es la primera cláusula. La pusimos primero y después pusimos la segunda cláusula. La segunda cláusula es, este es el carro, this is the car. Entonces, aquí, a esta, es a la que le quitamos el carro y le pusimos un pronombre relativo. Aquí fue un poco más difícil porque este sujeto estaba muy lejos de este objeto que estaba hasta el final, ¿sí? El sujeto va al principio de una oración, el objeto va hasta el final de una oración, entonces están bien lejos, ¿sí? ¿Qué tuvimos que hacer? Bueno, tuvimos que reemplazar a este, tuvimos que ponerlo al principio de la cláusula para que esté un poco más cerca, tiene que estar junto a la, junto a su referente, pero todavía nos quedó aquí, estorbando un pedazo. ¿Qué hicimos? Cortar esta cláusula y este pedazo de la cláusula se tuvo que ir hasta el final. Y eso es justo lo que pasó aquí. The car, which this is, el carro, que por cierto es este, won a race. El carro, que por cierto es este, ganó una carrera. Lo importante es que ganó una carrera. El hecho de que es este, de que este es el carro, es un comentario aparte, ¿sí? Esa sería la cláusula relativa. Entonces aquí tenemos main clause, que está partida en dos. Main clause. Y tenemos la relative clause. En medio, ¿sí? Aquí tenemos this is the car. Tenemos aquí main clause, ¿sí? Y relative clause. Aquí no hubo que partir la cláusula. Estuvo perfecto, ¿sí? Ahora, bueno, hay un problema. Yo les dije que, bueno, como estamos hablando de un carro, podemos usar that, o podemos usar which. Pero que hay una pequeña diferencia. Cuando usamos that, estamos hablando de defining relative clauses. Cuando usamos which, who, or whom, estamos hablando de non-defining relative clauses. ¿Qué significa eso de defining y non-defining? Ahorita vamos a ver algunos otros ejemplos. Pero en general se trata de que cuando ustedes usan that, están diciendo que esta cláusula es necesaria porque define a la cosa. Define cuál carro. Este es el carro el cual ganó una carrera. Entonces, estoy usando este para definir al carro. Este es el carro, pero no cualquier carro. Este es el carro que ganó una carrera. Estábamos hablando de carros. Aquí hay 20 carros. Este es el que ganó la carrera. Este sería el carro específico. Entonces, yo lo hice una defining relative clause. Lo que significa que si quito esta cláusula, si yo me deshiciera de la cláusula relativa, entonces, esta tiene sentido por sí misma, pero ya no tiene exactamente el mismo sentido. Si yo digo, este es el carro, pues bueno, qué bien, este es el carro, ahí se acabó. Si digo, este es el carro que ganó la carrera, ya estoy diciendo algo diferente. Estoy diciendo, este es el carro que bla, 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 bla. Estoy usando el that para hacer que esta cláusula sea importante, sea definitoria, defining, ¿sí? Si no la pongo, cambia un poquito el sentido de la oración. Sigue teniendo sentido, pero cambia un poquito el sentido de la oración. Si en lugar de eso yo pongo which, esto se convierte nada más en un comentario. Esto se hace completamente opcional. Si lo quiero poner, the car, which this is, won a race. El carro, que es este, ganó una carrera. El carro, que por cierto es este, ganó una carrera. Si yo quito esta cláusula, no pasa nada, porque sigue diciendo, el carro ganó una carrera. Aquí yo lo único que estoy haciendo es decir como que, por cierto, estoy diciendo, el carro, que por cierto es este de aquí, ganó una carrera. Pero no estoy definiendo cuál carro, ¿sí? Ahorita vamos a ver un ejemplo un poco más claro, pero sí es importante que sepan que that y which no necesariamente
o sea, no sé, los dos se pueden usar, pero sí hay un cambio un poquito de significado. Tenemos una cosa que se llama defining relative clauses y non-defining relative clauses. Ahorita vamos a verlo un poquito más a profundidad. Ok, so let's move on. Aquí, bueno, este es el ejemplo de la oración que habíamos visto al principio. Habíamos visto esta oración que era sobre... perdón, creo que... creo que le moví aquí. Ok, perdón. Esta es la oración que habíamos visto al principio. Sí, esta oración... tiene cuatro cláusulas, ¿sí? Ahorita, bueno, vamos a volverla a checar, nada más para darles una idea de cómo está. Esta tiene una cláusula azul, que está partida en dos, si se dan cuenta, ¿sí? Tiene una cláusula naranja, que está en medio de la cláusula azul. ¿Por qué estará partida la cláusula azul? Bueno, creo que ustedes ya lo saben. La cláusula azul está partida porque... Este es el pronombre relativo, lo estamos usando de conector. Y este pronombre relativo tiene que estar junto a su referente. Entonces, el gato, el cual mi mamá nos había dado, este gato originalmente estaba acá, al final de la oración. Lo trajimos al principio y además rompimos la cláusula. ¿Para qué? Para que estos dos pudieran estar juntos. ¿Sí? Después tenemos una cláusula verde que empieza con otro conector. Este es otro tipo de conector, no es un pronombre. Empieza con when. Perdón. Quedan un poco chuecas. Y al final tenemos otra cláusula que tiene otro tipo de conector. Este es because. Este funciona diferente. Pero bueno, también técnicamente when es un conector. No es un pronombre relativo, pero es un conector. Y because tampoco es un pronombre relativo, no está reemplazando a ninguna palabra, pero también es un conector. Fuera de los conectores, ¿sí? Fuera de los conectores tenemos sujeto, el auxiliar es did, que no se pone, tenemos el verbo y el complemento, diríamos que no hay complemento o puede ser que todo esto de acá, todas estas cláusulas, sean el complemento. El complemento de la cláusula principal es todo esto de acá. Entonces, podríamos verlo así, ¿sí? La cláusula naranja también tiene su sujeto, my mom, su auxiliar, que está en, es el verbo have, en pasado. Entonces, este es el pasado perfecto. Como es el pasado perfecto, el verbo given tiene que estar en pasado participio. Y el complemento en este caso es un objeto, es quien recibió algo. Nosotros, por eso es un pronombre de objeto, no un pronombre personal. No dice we, porque no es el sujeto. Y mi mamá nos había dado al gato. Este gato estaba acá y se puso hasta acá. ¿Sí? La cláusula verde tiene otra vez sujeto, que es I. Was, auxiliar es was. El auxiliar was o were se usa para el pasado continuo. El verbo tiene que estar en gerundio. Aquí tenemos opening, es mi verbo en gerundio. Y mi complemento es the door. También es un objeto. Si quisiéramos reemplazarlo, usamos un pronombre de objeto. Podríamos usar it. Recuerden que it funciona igual para objetos que para sujetos. Y al final tenemos otra cláusula que después del conector tiene un sujeto, it. ¿Sí? El auxiliar se lleva el negativo. El auxiliar sería does. Y se lleva el negativo. Eso quiere decir que esto está en presente simple, simple present. Entonces el verbo en la tercera persona debería llevar una S. Pero como tenemos el auxiliar, no lleva la S. Entonces nada más dice like, y este es otro objeto, esta es una cosa, es un complemento de food. Entonces la oración completa no tiene la estructura sujeto, auxiliar, verbo y complemento. Pero cada una de las cláusulas que la conforman tiene la estructura sujeto, auxiliar, verbo y complemento, sujeto, auxiliar, verbo y complemento, sujeto, auxiliar, verbo y complemento, sujeto, auxiliar, verbo y complemento. ¿Sí? Todas las reglas que hemos visto antes se están respetando. En el pasado simple, en una oración afirmativa, no se usa el auxiliar. Entonces, pues no está aquí ningún auxiliar. Y el verbo, como no hay auxiliar, el verbo está en pasado. Entonces el verbo no es run, el verbo es ran. Estoy cumpliendo con mis reglas,
¿Sí? En este de aquí tenemos el pasado perfecto, el auxiliar es had y el verbo tiene que ir en pasado participio. Los objetos se reemplazan con pronombres de objeto, entonces es us, perfectamente bien. Estoy cumpliendo todas las reglas, ¿sí? En el pasado continuo, I was or were, depende del sujeto. Como el sujeto es la primera persona, entonces tiene que ser I was. El verbo siempre va con ing en los tiempos continuos y el complemento va al final. ¿Sí? Y en la morada tenemos nuestro sujeto, como es el presente simple, el auxiliar normalmente no se pone, pero si es negativo, el auxiliar es a fuerzas. Aquí está el auxiliar tiene esta S de aquí, como la tiene, entonces el verbo ya no necesita cambiar. ¿Sí? Todas las reglas de todos los tiempos que hemos checado se están usando. ¿Por qué usamos cuatro tiempos diferentes? Porque pues cada idea, cada cláusula, tiene una intención diferente. Una de esas cláusulas es una acción terminada, el gato escapó. Otra de estas cláusulas es un antecedente, algo que pasó antes de que el gato escapara. Ese sería en pasado perfecto. Otra de estas cláusulas sucedió al mismo tiempo que se escapó el gato, o estaba ocurriendo al mismo tiempo que se escapó el gato, pero no es la idea principal. La idea principal no es que yo abrí la puerta, sino que el gato escapó. Entonces ese es el contexto, está en pasado continuo. Y la otra está en presente porque al gato todavía no le gusta la comida. Sigue siendo cierto, sigue siendo verdad. Entonces no puedo ponerla ni en pasado, ni en futuro, ni en ninguna otra cosa. Sigue siendo cierto, ¿ok? No digo le gustaba la comida porque eso querría decir algo así como antes le gustaba, ya no le gusta. Si se dan cuenta, aquí lo que tenemos son las cuatro oraciones que nos estarían funcionando para hacer esta oración. En lugar de hacer esta oración compuesta, podríamos haber hecho cuatro oraciones simples. Pero sería muy raro. Imagínense que un libro dijera, the cat ran away, period. My mom had given us the cat, period. I was opening the door in that moment, period. The cat doesn't like the food, that is the reason, period. Eso sería muy raro, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, tenemos the cat ran away. ¿Y estas dos en qué se conectan? Estas dos oraciones se conectan porque están hablando del mismo elemento. Están hablando del mismo gato. Como están hablando del mismo gato, entonces este se va a cambiar por that. Este se va a poner al principio de la cláusula. Como sigue estorbándonos este pedazo de la primera cláusula, de la cláusula principal, pues la quitamos y la ponemos al final de la cláusula naranja. Y entonces queda the cat that my mom had given us ran away. Sí, had given us, ran away. Aquí sería ran away. Y después, como esto pasó al mismo momento, entonces usamos when, que es otro tipo de conector, usamos when para conectar esa cláusula con esta otra, I was opening the door, yo estaba abriendo la puerta. Y como la razón de que el gato se fuera es que no le gustaba la comida, entonces este conector, el conector because, lo pongo al principio y después tengo mi siguiente cláusula. Si ustedes se dan cuenta, yo tengo sujeto, auxiliar no está, el verbo está en pasado y no hay complemento. Aquí yo tengo el sujeto, el auxiliar, el verbo, el participio y el complemento. Yo tengo el sujeto, el auxiliar, es en pasado continuo, entonces el verbo va con ing. Y el complemento, yo tengo el sujeto, como este es el presente continuo, el auxiliar es does, es el auxiliar, perdón. Y el auxiliar se lleva el negativo. Como yo tengo el auxiliar, el verbo ya no lleva la s porque el auxiliar la tiene. ¿Sí? El auxiliar se lleva el negativo y después tengo el complemento. Entonces, si se dan cuenta, puedo hacer cuatro oraciones simples siguiendo todas las reglas o puedo hacer una sola oración que cumple también todas las reglas. Es mucho más común que ustedes encuentren esto en un libro, en una película, en un diálogo. Es mucho más fácil que se encuentren esto a que se encuentren esta parte de acá. ¿Sí? A que se encuentren cuatro oraciones. Esto realmente sería como, pues está muy cortado y es medio difícil entenderle. ¿Sí? Otra parte que les había dicho es que los pronombres relativos, aquí solo hay un pronombre relativo, that. Todos los demás, estos no son pronombres, son otro tipo de conectores, los vamos a ver más adelante, ya más o menos vamos viendo cómo funcionan, pero este es el único pronombre relativo. Y yo les había dicho que ese pronombre relativo se puede borrar si no es el sujeto de su cláusula. Aquí la cláusula relativa tiene el sujeto my mom. Entonces, este that no es el sujeto. Entonces, por lo tanto, si ustedes quieren, lo pueden quitar. En lugar de the cat that my mom had given us, pueden decir nada más the cat my mom had given us. Y ya estuvo.
¿Sí? ¿Por qué? Porque no era el sujeto. Si fuera el sujeto, se tendría que quedar. ¿Sí? Aquí no era el sujeto. Tan no es el sujeto que, bueno, miren, era aquí, era el objeto. El sujeto siempre fue my mom. Lo pasamos al principio porque, pues bueno, necesitaba conectar. ¿Sí se dan cuenta? Ok. Esto es pues un repasito de lo que habíamos estado viendo en el video anterior. Realmente nada de eso es nuevo. Entonces ahora sí vamos a explicar, nada más ya para terminar, cuál es la diferencia un poquito más, más específica entre un defining relative clause y un non-defining relative clause. So we have this. We have defining and non-defining relative clauses. Yeah? Defining and non-defining relative clauses. So what is that? What is a defining or a non-defining relative clause? It says, I'm going to highlight whatever is important. There are two types of relative clauses. Relative clauses. Main clause is a different thing. But relative clauses, we have two types. They always bring extra information and they cannot work themselves as simple sentences. They are relative clauses, so they can never work on their own. They don't make sense on their own. But the extra information that they bring can sometimes be considered as non-important, as a non-important comment. So the extra information, yeah, can be considered non-important comment. Yes. Other times, the extra information, it can be necessary for the cleft sentence to keep the meaning that it has. So we have two types of relative clauses. Some relative clauses, we have two types of relative clauses, yeah? The relative clauses, they never work as simple sentences. They are relative, yeah? But some extra information is not important, yes? And some other extra information can be necessary. So we have relative clauses that are necessary and relative clauses that are not necessary. The relative clause is necessary, the defining relative clause. So what is the defining relative clause? The defining relative clause is the one that is necessary. This is necessary. The relative clause is necessary so that the cleft sentence keeps the meaning that it has. In these types of relative clauses, we normally use the relative pronoun that. We use that when we have defining relative clauses. So, defining relative clauses were green. So it can be necessary, okay? So defining relative clauses are the ones that are necessary. Yeah, the relative clauses is necessary and we use the relative pronoun that, yeah? Non-defining relative clauses, the non-defining relative clauses, they are non-important. The relative clause is not necessary for the cleft sentence to keep the meaning. And for that, we're going to use who, whom, and which, okay? So how does this work? What does this mean? So I have two sentences right here. We have I, subject, auxiliary. Well, the auxiliary is do. Is not really here because this is the simple present and we've never used the auxiliary in the simple present. The verb is hate, I hate, and then we have the complement, which is books. I hate books, yes? When you say I hate books, it means I hate all the books. This is the main clause. The main clause is I hate the books, I don't like them. Yeah, that's it. And I have a second sentence. This sentence says, subject, the subject is books. The auxiliary, it is a negative statement in the simple present, so the auxiliary is taking the negative. The auxiliary is mandatory here. Then we have the verb is have, and then we have pictures. The pictures are the complement. So I have two sentences. I hate books, and books don't have pictures. This is the main clause. The main clause is I hate books. The relative clause is there are books with no pictures. ¿Sí? Yo odio los libros. Esa es mi cláusula principal.
Los libros no tienen fotos o no tienen imágenes. Esa es mi cláusula relativa. ¿Okay? Yo quiero decir que yo odio los libros que no tienen imágenes. Entonces, yo puedo decirlo de dos maneras. Puedo decir, mi cláusula principal la voy a poner, la cláusula principal la voy a poner en azul. Bueno, mejor no en azul porque ya el otro está en azul. La voy a poner en verde. ¿Sí? I hate books. Esta es mi cláusula principal. Mi cláusula principal es I hate books. Y aquí yo puedo decidir si uso el pronombre relativo that o si uso el pronombre relativo which. Puede ser cualquiera de los dos. Recuerden que that funciona para cosas o personas que sean el sujeto o que no sean el sujeto, entonces no importa. Y which solo funciona para cosas también que sean el sujeto o que no sean el sujeto. En este caso es el sujeto, pero como es una cosa, también puedo poner which. Aquí la diferencia es que si yo uso that, entonces estoy haciendo algo que se llama una defining relative clause. Estoy diciendo que esta cláusula es necesaria. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no la pongo, aquí dice, yo odio los libros que no tienen imágenes. Si yo me deshago de la cláusula relativa, entonces nada más dice, yo odio los libros. Y eso no es exactamente el mismo significado. Tiene sentido por sí misma porque es la cláusula principal. Pero si yo digo nada más, I hate books, significa odio todos los libros. Si yo digo, I hate books that don't have pictures, entonces quiere decir, yo odio los libros que no tienen imágenes. Pero eso implica que hay otros libros que sí tienen imágenes y que sí me gustan. Que los libros con imágenes sí me gustan. Si yo digo, I hate books that don't have pictures, eso quiere decir que odio algunos libros. No todos, solo los que no tienen imágenes. ¿Sí? Si yo digo nada más, I hate books, significa yo odio el 100% de los libros. Ningún libro me gusta. Entonces, esta cláusula es necesaria. Porque si no la pongo, esta oración sigue teniendo sentido, pero el sentido es un poco diferente. El sentido ya no es el mismo. ¿Sí me explico? ¿Qué pasa si yo uso which? Si yo uso which, estoy diciendo que esta cláusula relativa de acá, perdón, que esta cláusula relativa de acá no es necesaria. Yo estoy diciendo que todo esto lo puedo quitar. Porque dice aquí, yo odio los libros, que por cierto, no tienen dibujos. Esto es como si yo fuera un comentario. Cuando digo which, es como, por cierto, o bueno, además, yo odio los libros, no tienen dibujos, ¿ok? Aquí, yo odio los libros, y el hecho de que no tengan dibujos es solamente un comentario. Pero si quito esta cláusula, sigue teniendo el mismo sentido. Esto significa yo odio los libros y sigue siendo el mismo sentido original. Yo odio los libros, yo odio los libros. Por cierto, no tienen dibujos, pero ese es un comentario que si quito no pasa nada. Si yo le pongo el that, entonces dice, yo odio los libros que no tienen dibujos, ¿sí? No odio todos los libros, solo los que no tienen dibujos. Hay otros libros que sí me gustan. Esa parte es bien importante. Este es el motivo por el que tenemos nosotros that, who, whom, and which. Y pues siempre podríamos usar that. That es como universal, sirve para sujetos, para objetos, para cosas y para personas. El who y el whom son diferentes porque who es para personas que son el sujeto, el whom es para personas que son el objeto y el which es para cosas, ya sea que sean el objeto o no, pero es para cosas. Entonces acá tenemos que escoger entre tres. Este es el motivo por el que no le ponemos that a todas las oraciones. Porque hay veces que nuestra cláusula es defining relative clause y hay otras veces que nuestra cláusula es non-defining relative clause. Otra vez, si es defining, quiere decir que esta cláusula, la cláusula... recuerden, la que tiene el pronombre es la cláusula relativa, la que está completa, la que tiene todo, es la cláusula principal. Aquí, esta cláusula relativa es necesaria, porque si la quito, esta sigue teniendo sentido. Otra vez, acuérdense, las cláusulas principales siempre pueden funcionar como oraciones simples, siempre pueden funcionar por sí mismas. Pero si le quito la cláusula relativa, entonces cambia el sentido. Aquí dice yo odio los libros y no, eso no es lo que yo quería decir. Yo quería decir yo odio los libros que no tienen dibujos. Es una cosa un poquito diferente, ¿sí? En este caso, si yo en lugar de that decido usar which, entonces estoy diciendo que toda esta cláusula es un comentario y no pasa nada si la cambiamos. Odio los libros, que por cierto no tienen dibujos. O sea, el hecho de que no tengan dibujos no tiene que ver con que yo odie los libros, solo es un comentario aparte. Odio los libros, sigue teniendo sentido si quito la cláusula relativa, ¿sí? Esa es la gran diferencia. Espero que haya quedado más o menos claro, que más o menos les sirva la explicación. Si tienen alguna duda, siempre pueden apuntarla, decirme,
Vamos a tener clases específicas por Zoom en donde podemos checar este tipo de cuestiones más personalmente. También si tienen comentarios voy a tratar de responderlos todos. Y bueno, todavía no acabamos con lo de las cláusulas. Nos falta ver cómo funciona eso de when, eso de because, esos otros conectores. Hay más conectores que nos sirven para hacer cláusulas relativas. Esos los vamos a estar checando en el siguiente video. Este ya fue bastante largo. Pero bueno, espero que les haya servido. Thank you very much. We are almost done. We only have like 3 more topics to finish. I think we are like 80% done with the course. So thank you very much and take care. Okay? I'll see you later. Bye.